Señor secretario, antier usted en la Cámara de Senadores afirmó que nuestro país no sufría ninguna crisis, ni social, ni de seguridad, ni económica. Agradezco que usted no se haya atrevido a repetirlo el día de hoy. Sin embargo, hoy nos comparte que el gobierno en el cual usted trabaja ha priorizado el garantizar la paz social. Tristemente, y usted mismo lo ha dicho, de otra manera, esta no se ha obtenido. El país en el que yo vivo sufre una profunda crisis política y social. Los ciudadanos no confían en sus instituciones y los gobiernos dejaron de representar los intereses de la gente. No en vano el resultado que acabamos de obtener el 1 de julio. Además, por eso los ciudadanos casi no denuncian, por eso han dejado de creer que sus representantes tienen algún interés en su bienestar, por eso casi no esperan ya nada de la clase política. En el país en el que yo vivo, la policía ha sido ineficaz e incapaz de investigar la muerte de los ciudadanos. Se fabrican culpables, se imponen verdades históricas, se le niega la voz a las víctimas. En este régimen de despojo, ejercer el periodismo, como dijo bien mi compañero anteriormente, o ser mujer, es una sentencia de muerte. En el país en el que yo vivo, hay más de 37 mil personas desaparecidas, madres, padres, hijos y hermanas. De hecho, me congratula por fin oír, porque no lo dijo usted así en el Senado, que hoy le duele, porque parecería que no escuchaba usted ese dolor. De hecho, el día de hoy por la tarde, Diego Sorno presenta un libro que hace referencia al tema y habla de todo este dolor. Un dolor que, dice, provoca vértigo. En el país en el que yo vivo, el 1% de la población concentra un tercio de la riqueza y vive, la mitad vive con menos de lo que necesitaría para superar la línea de bienestar. Señor secretario, le pregunto, ¿cómo denominaría usted a un país con las características que yo le acabo de describir y que nuestros compañeros, salvo los del PRI, le han descrito a lo largo de esta comparecencia? Reconozco, sí, que hay avances en materia de protección civil y también ya lo dijeron y le aplaudieron con respecto a los resultados de la CONAR. Sin embargo, me gustaría hacerle muchísimas preguntas. Primero, ¿qué acciones va a tomar desde su secretaría para que estos largos 44 días que los padece usted y los padecemos los mexicanos no sigamos sufriendo más violencia? Segundo, ¿cuántas plazas ha concursado sobre texto del servicio profesional de carrera a partir del 1 de julio? En tercer lugar, le pido me dé el nombre, si es que existen, de 5 trabajadores de su equipo que usted recomendaría se quedaran para continuar los trabajos en favor de México. También me gustaría preguntarle, usted acaba de presentar ahorita una cantidad de datos sobre la justicia y el sistema de justicia y decirle si todo esto lo sabía, ¿por qué no propuso algo en el cambio en los modelos? El dato que usted ha dado también, o así lo entendí, con respecto a las víctimas, a los desaparecidos, es del 2016. ¿Podría actualizarnos hasta el dato más reciente que tenga en estos momentos? Termino tomando sus propias palabras. Sí, vivimos en un país complejo. Vivimos en un país de inequidades, con problemas que le competen, no solamente a la secretaría que usted dirige, sino requerimos participar todos los mexicanos para encontrar soluciones. Sin embargo, también habla usted de una corrupción permisible, una corrupción que usted describe que inició robando un tapón de coche. ¿Cómo obtener resultados si el gobierno con el cual usted ha trabajado y decidió continuar ha sido corrupto? Y evidentemente no necesariamente usted es responsable de ello, pero sí es responsable de permanecer ante un gobierno y un presidente que han sido corruptos en este país. Puedo seguir preguntándole, sin embargo, creo que es en vano. Espero, y esta es la invitación que le haría y sería como la última pregunta que yo le haría. Si esta noche lo invito a pasear por la Ciudad de México, ¿cuántos guaruras necesitaría usted para sentirse tranquilo? Yo espero que más pronto que nunca habremos de volver a caminar en esta invitación que le hago yo, pero ya de una manera más tranquila. Es cuanto, señora presidenta.